Bueno, antes que nada, buenos días y agradecerle a ustedes por prestarse para escuchar algunas cosas que tenemos que decir sobre el tratamiento que estamos haciendo en Vital del agua mineralizada y por sobre todas las cosas explicar algunos inconvenientes que hemos tenido con algunos bidones que sacamos a la venta. Más que nada es explicar y llevar tranquilidad a la gente, a la población. Fue un error, digamos, casi técnico que se va a solucionar. Y bueno, más en eso Horacio, que es el técnico, se va a explayar un poco más que es el que conoce. Yo medio toco de oído nomás. Bueno, Horacio, ante todo, bienvenido. ¿Y qué es lo que nos puede contar acerca de esta agua mineralizada? Sí, buenos días a la audiencia. Y bueno, el tratamiento que estamos haciendo acá es un tratamiento que se trabaja sobre la etapa físico-química del agua y la parte bacteriológica del agua. Dividiendo las dos partes y empezando por la parte físico-química del agua, hay tres parámetros importantes que por ahí se necesita alguna metodología para observarlo, pero simplemente uno mira lo que si el agua es límpida, que simplemente es ver si es incolora y lógicamente si hay una turbidez presente en el agua. Esos son los aspectos básicos del agua. Y lógicamente ahí vemos dentro de si hay alguna coloración, alguna turbidez, uno nota en el sabor del agua. Generalmente si un agua es límpida y está dentro de esos parámetros y tiene un exceso de cloro para controlar la parte bacteriológica, uno le observa un sabor que dice, este agua tiene sabor a cloro. ¿Por qué? Porque se ha desplazado el valor residual del cloro. Eso es hablando en términos generales de un agua. El equipo que tiene acá la planta tiene posibilidades de trabajar con aguas de río, pero procesadas, ¿no es cierto?, con su pretratamiento, no el agua como viene tradicionalmente del río, hay que pretratarla. Entonces uno se armó esta planta para trabajar con la provisión de agua de red de acá de la zona. Y existe otra posibilidad de trabajar con aguas subterráneas, agua de perforación. Todos los equipos se diseñan de acuerdo a la salinidad de cada característica del agua. Este equipo es un equipo tradicional. En la cual trabaja sobre aguas normales, ese es el diseño. No hay gran diferencia desde el punto de vista físico-químico, en los valores determinados, entre el agua de la red, que es del agua del río San Javier, y la salinidad del agua de perforación. Los inconvenientes que tienen este tipo de agua de perforación, que no son todas iguales, tienen una presencia de hierro. Que es un hierro orgánico, en la cual no aparece en el agua, sacándola, uno la ve transparente. Al oxigenarse o al hacer un efecto de oxidación del agua, aparece el hierro. Ese hierro es orgánico, en la cual es un alimento importante para las bacterias, donde se desarrollan. Y químicamente a veces es muy difícil poder determinarlo hasta que uno no hace ese proceso. Bueno, ese es el inconveniente que hemos tenido acá en la planta, en lo cual aparecen coloraciones, que lógicamente uno ya recibe un agua con una coloración y dice, este agua no es buena. Eso no quiere decir que desde el punto de vista físico-químico esté aceptable y desde el punto de vista bacteriológico esté aceptable. Estos equipos que son de osmosis inversa, que son de última generación, digamos, están diseñados en sus características para tratar desde este tipo de agua hasta agua de mar. Generalmente las embarcaciones, todos toman agua de mar. Y bueno, ahí son los diseños son distintos. Por ejemplo, si hablamos de presiones, estos equipos trabajan una presión de 5 kilos de presión por centímetro cuadrado, porque la permeabilidad de la membrana está diseñada para eso. En vez de los equipos de aguas muy saladas, en este caso necesitamos altas presiones, por arriba de los 12, 15 kilos. El diseño de los accesorios de los equipos son distintos, son más reforzados sus carcasas, o sea, todos sus elementos filtrantes. Entonces acá, volviendo a este sistema, y bueno, y en todos los sistemas, cada agua necesita un pretratamiento antes de ingresar al equipo de osmosis inversa.
que consta de unas membranas, en la cual es un proceso de ósmosis inversa, inverso a una filtración normal de un filtro convencional. Ese hay que lograr una presión aceptable para que el agua pase por esa membrana y tenemos agua de rechazo y agua de permeada, que se le llama, que es el agua para el consumo, en la cual uno tiene que tratarla. En este caso, este tipo de equipo no tienen que tener el agua que se va a tratar presencia de cloro residual, porque las membranas se rompen, se perforan, entonces ya la calidad del agua no es la óptima y el equipo pierde rendimiento. O sea, tiene rendimiento en caudal de producción, pero el rendimiento es malo en calidad de agua. Ese es más o menos el sistema. En cuanto nos comentaban, o hemos visto que alguno de los bidones tenía una cierta coloración, ¿qué es lo que ha pasado allí? Bueno, al tomar agua de red, en este caso, y de perforación, y tomar el agua, uno tiene que buscar la afinidad correcta, la afinidad química, llamemos, para lograr en el filtrado y en la adición de algún producto para poder neutralizar ese hierro, que es muy difícil de hacerlo. ¿Para qué? Para que luego ese sistema de filtración y esa dosificación del producto cancele ese hierro y entre dentro de los valores normales a la ósmosis inversa. Entonces, lo que nosotros teníamos, ese inconveniente era que desde el punto de vista visual y desde el punto de vista general, así en el aspecto, sin determinaciones finas de laboratorio, pensábamos que el agua estaba funcionando como corresponde en el pretratamiento. Y en el tiempo, a estar en contacto con el oxígeno, con el ambiente, o sea, en sus días, aparecía esta coloración. ¿Ya está solucionado el problema? En este momento nosotros estuvimos trabajando y a partir del día de ayer ya empezamos a trabajar y ahora ya pusimos a procesar eso y estamos tratando de ver cómo podemos hacer para optimizar eso, digamos. Ya está la parte, digamos, de laboratorio, ya la parte cuantitativa en la cual hicimos los ensayos que ustedes habrán visto aquí en un laboratorio que hemos armado, que es un ensayo de jarras y ver las distintas dosificaciones y ver cómo se presenta en el agua ese de pretratamiento para que ingrese al sistema de filtración y optimización. Es decir, el agua de perforación, al mezclarlo con los productos químicos, pasó con esta coloración, pasando en limpio un poco. Claro. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros teníamos que agregar una concentración, estábamos por debajo de la concentración de un producto químico para poder neutralizar ese hierro. Entonces lo que ahora hicimos es buscar esa concentración correcta para que el equipo de ósmosis inversa trabaje como corresponde. Ahí está el problema, ¿no es cierto? Que si ingresamos con valores en los cuales las características de diseño de este equipo no son las correctas, el equipo no funciona bien. Y acá estábamos errando, por ahí decir, en el pretratamiento. Ahora eso ya lo estamos optimizando y estamos haciendo las pruebas. Los ensayos de laboratorio dieron los correctos y en este momento ya estamos tratando de elaborar agua y ver en la práctica qué ocurre. Ahora, con respecto a lo demás de lo que hablábamos, de lo que es la ósmosis inversa están diseñadas para retener grandes porcentajes de materia orgánica. O sea, la mayoría, que son miles y miles de bacterias presentes en el agua. Porque uno de los elementos fundamentales que uno elimina bacterias con el cloro. De ahí sus concentraciones. Ese es el problema. Y acá no tenemos que trabajar cloro. Y los bidones de consumo que llegan al hogar no tienen que tener presencia de cloro porque ese es el primer elemento importante ante la venta para que llegue con un sabor correcto al domicilio o a la empresa donde se abastece el agua. Entonces, eso desde el punto de vista bacteriológico es lo que hace la ósmosis inversa. Después están todos los minerales presentes, que son bastantes. Todo lo que es alcalinidad total del agua y la salinidad, ¿no es cierto? Que son muchas sales que están presentes, todos los sulfatos, carbonatos, sales de calcio, de magnesio, en esas combinaciones, como cloruro de calcio, cloruro de magnesio, carbonato de calcio, carbonato de magnesio, sulfato de calcio, sulfato de magnesio. Bueno, todas se combinan. Bueno, eso es lo que retiene la ósmosis inversa. Todas esas sales, incluido el sodio, que es de una de las características de poder llegar al hogar para personas hipertensas,
que uno trata de eliminar el sodio, los nitratos, que tienen un amiguismo, digamos, con la parte bacteriológica y en relación, en la cual los nitratos tienen que ser con un valor normal para personas que están embarazadas, para chiquitos que toman mamadera, por ejemplo, para bueno, y también en altas concentraciones para el ser humano tiene que estar con un valor residual los nitratos, en este caso, y los nitritos. Que acá, de por sí, el agua de perforación tiene valores dentro de lo normal, o sea que este equipo no le es difícil retener eso. Bueno, y después están otras cosas importantes como el plomo, otros metales pesados que se les llaman dentro de la química, el arsénico, que estos equipos están diseñados para eso. ¿Cuándo aproximadamente se podría estar hablando de nuevamente el cliente pueda venir a buscar el agua y llegar acá? Bueno, en principio nosotros estamos envasando en otra localidad ahora para responder a la demanda, más que nada por el tema de la necesidad y la urgencia que hay ahora por el tema de la cooperativa de agua, que no se puede consumir. O sea, la idea nuestra de ahora es responderle a la gente y brindarle un lugar donde puedan conseguir el agua. O sea, pasa básicamente, la empresa hemos decidido que pase básicamente más que nada por brindar el servicio, más que por la parte económica. Por eso hemos decidido viajar, buscar otro lugar y abastecer a la gente. Y la producción nuestra, ni bien Horacio me dé el ok para empezar a producir, empezamos a producir. Luego van a venir etapas de prueba, o sea, vamos a producir y vamos a esperar un tiempo prudencial, Horacio irá a hacer las pruebas que tiene que hacer, y para luego empezar a comercializarlo. O sea, no nos vamos a apurar, pero creemos que de una a la tarde, martes, si todo va bien, salimos con el producto nuestro nuevamente a la calle. Mientras tanto, te vuelvo a repetir, estamos abasteciendo para llevarle tranquilidad a la gente con agua de otra localidad que se encuentra en perfecto estado, tiene sus análisis listos para entregar a los entes que lo requieran. Y ya te digo, te vuelvo a repetir, la idea es colaborar en este momento con la necesidad que hay en la población, ¿me entendés? Básicamente es eso, ya dejamos de lado casi la parte económica, estamos muy preocupados porque en el momento que la población más lo necesitaba, nosotros, por decirlo de una manera, no estuvimos, ¿me entendés? Pero bueno, son cosas que pasan y la idea es mejorar. Ahora que se empieza a sacar agua de perforación y se han hecho estos ajustes, ¿al agua de red no se vuelve más o...? Sería cuestión de... O sea, las instalaciones quedaron para tomar agua de red y agua de perforación, agua de perforación, así que queda todo listo, alineado y afinado para cualquiera de las dos. Hoy por hoy hay que preferimos tomar de perforación porque el agua de red por ahí no nos ayuda el tema del color y claro, que comercialmente no es bueno, no sé, o sea, el agua dicen que es apta para tomarla, está perfecto, pero por ahí comercialmente envasar ese color a nosotros no lo podemos hacer, ¿verdad? Claro. Porque no lo vamos a vender. Pero bueno, eso es. Desde el punto de vista práctico, nosotros decidimos, bueno, trabajar con el agua de la perforación en este caso, porque en este caso es una perforación propia del lugar. O sea, una perforación no es como en otros lugares que no tienen abastecimiento de planta de tratamiento de agua de río, como en este caso. Hay otras localidades que no tienen el río cerca. Entonces hay perforaciones en la cual uno le hace tratamiento al agua para el consumo. Entonces, ese agua que va a un tanque en la comuna, después va por toda la ciudad, digamos, o el pueblo. Entonces, ahí hay mantenimientos de las redes, etcétera, etcétera, que por ahí hacen de que el agua no sea única para todos los domicilios, porque por ahí uno tiene contaminaciones en reparaciones de las cañerías del lugar. En este caso, es una perforación única para esta propiedad. Entonces, no tiene problemas de contaminación externo, salvo de lo que uno está tomando en la napa. Pero eso no tiene variación. Tiene variaciones en la cual hay que irla corrigiendo en el pretratamiento. Pero verdaderamente eso no varía mucho. Las napas por ahí varían de acuerdo a la altura de nuestros ríos. Por ahí las napas bajan, por ahí las napas suben. Entonces puede haber un corrimiento en lo que es en la parte bacteriológica. En este caso, la parte bacteriológica
es como que nosotros no le damos tanta importancia, porque la osmosis inversa está diseñado para eso. Venga lo que venga, digamos. Sí la parte físico-química, porque es importante para la permeabilidad y el rendimiento del equipo. Lo que yo quería agregar, ampliando lo que dice Edgardo, es que la provisión en este momento de esta planta que se está haciendo tiene exactamente el equipamiento igual que acá, en la cual allá siempre ese equipo de tratamiento lo hace con agua de perforación. Y el agua de perforación ahí es espectacular con respecto a esta. No necesita grandes elementos en su pretratamiento. ¿Qué quiero decir con eso? Que ese agua no tiene hierro presente o no tiene manganeso, que son las coloraciones. Uno lo puede ver en su pileta de natación. Toma agua de perforación, llena la pileta y le agrega una dosis para tener un cloro libre residual de una parte por millón o un miligramo por litro, que es el agua para la pileta de natación que uno tiene que tener para que no haya verdín, que no haya algas presentes. Y cuando uno agrega por ahí a los 10.000 litros de agua, no le terminó de agregarle cuarto litro, que el agua se pone desde amarillenta, verde, marrón, hasta grisácea. Quien por ahí le está hablando tiene muchas plantas por alrededor, y esto lo tenemos en el puente de acceso a Rosario Victoria, en la cual estamos en el medio del río Paraná, y se toma agua de perforación, y el agua es tremendamente complicada, que uno dice en el medio del río una perforación, y hay equipos de osmosis inversa, en la cual el mantenimiento y la parte de pretratamiento es muy complicada, en la cual uno tiene grande presencia, hay simplemente qué sé yo, cuatro gotitas de cloro en el agua, ya se pone color habano. Más, uno saca en un balde de 20 litros el agua, uno la ve transparente, y segundo a segundo se va tonalizando hasta que al término de 5 minutos ya es color agua de río en esa zona de la perforación. En este caso acá ocurre y no ocurre, el agua uno la saca y está transparente, pero a lo mejor esa oxigenación, en este caso, no es a los 5 minutos, por ahí es a las 48 horas. Hablando del agua propia sacada de la perforación sin tratamiento alguno. O sea, es la filtración normal donde está la toma del agua, donde uno generalmente, la gente que hace perforaciones busca una arena fina para que el agua salga ya prácticamente filtrada. O sea, el agua acá uno la ve y no tiene turbidez. Uno la mira, lamentablemente, y ve el agua sacada de la perforación y mira el color del agua de la red. Días pasados era muy grande la diferencia. Ahora sí una diferencia. Y es más clarita el agua de la perforación. Pero se complica al hacer la filtración y dice, bueno, acá está lo que no se ve. Y se ve en los bidones finales. Estamos hablando de algo, para que la gente lo entienda, algo microscópico.